Es la primera noche que llega el maestro a nuestra casa. Vino una vez a leer los poemas de Fragmentos a su imán. Unos poemas que parecen más virgilianos que lesamianos, donde el maestro habla de que es un tonel como que flotando, esperando la espera, la ausencia, como un tonel con las manos amarradas, rasguñando la pared. Habla también de su esposa, la falsa esposa, pero amada esposa, que leía en la azotea con riesgo de su vida. Fragmentos a su imán. Básicamente estuvimos leyendo alguna poesía del maestro en Fragmentos a su imán. Pero ayer pasó por aquí Senel Paz, que no es un maestro, pero vino, nos emocionó, trajo su narrativa, el cuento ese bien regado y bien loco que después se convierte en la película Fresa y Chocolate, que es un momento clave para lo que pasa en el parteaguas del cambio de los 80 a los 90 en Cuba. Y bueno, pues en ese cuento hay una cena lesamiana. Diego le ofrece a David, después de comprar cosas en Diplotienda, pues le ofrece todo un ritual de comidas con langostinos, con remolacha, con vegetales. La verdadera comida cubana, supuestamente de esa época, que tenía toda una riqueza, una ampulosidad, una europeicidad y de otros países también. Y bueno, pues que cristalizaba, ¿no?, en la cosa criolla, incluso en la cosa criolla de que se caiga un pedazo de remolacha sobre los hilos de determinado tipo de mantel. Entonces, bueno, como parte de ese ritual que de alguna manera en la película se desacraliza un poco, ¿no? Como que David, que es un bruto, pues se burla un poco del langostino remolón y el asombro cárdeno de la langosta cuando a la linterna le da la luz en los ojos y la van a pinchar para sacarla del mar. Y hay toda una serie de metáforas y cosas que van pasando. Y yo dije, bueno, pues vamos a leer un poco de Paradiso, la novela de José Lezama Lima, una novela que muchos han considerado hermética, impenetrable, ilegible. Está escrita ciertamente en José Lezama Lima, pero como todos los grandes escritores, tal vez no los grandes narradores, pero esta novela poesía, esta novela también, cuando uno se mete ahí comienza a resonar en clave de José Lezama Lima. Y nos convertimos en José Lezama Lima. Y aunque no entendamos el vocabulario y aunque nos comience a fatigar una sintaxis complicadísima de seguir, eso no la hace buena, es simplemente difícil de seguir. Uno se acostumbra a hablar y pensar y leer así. Y cuando vas avanzando en la novela, aunque te estén hablando de pornografía, aunque te estén hablando de cultura, de lo que te estén hablando, uno se acostumbra a avanzar por ese ritmo, a veces fatigoso, a veces más rápido. Es un documento único, amores míos. No es una novela cubana. No es una novela escrita en castellano, ni en español, ni en cubano, ni en nada. Es una cosa maravillosa, pero que exhala, destila por los cuatro costados cubanía. Lo que pasa es que no es la cubanía cubanía. No es la cubanía visible. Es otra visibilidad que pasa por lo difícil, que pasa por lo tangencial, por lo imaginario. Las catedrales construidas en ninguna parte. Entonces yo quería compartirles algunos fragmentos de Paradiso, por favor, sin solemnidad. Ayer Diego toca, le hace que David toque muy emocionantemente, ¿no?, que toque la novela y después de que tú estás ya iniciado, pues estás listo para el conocimiento de la obra. Claro que hay que tener una preparación en muchos sentidos, pero esa preparación no termina nunca. Lo que en Lezama era natural, él no hizo ningún esfuerzo para escribir esta novela, la escribía así, sentado en ese mismo sillón que ustedes ven ahí, la escribía a mano, sentado en un sillón, bueno, ahí está dedicando un libro, la escribía sentado en un sillón con un pedazo de tabla, aquellas tablas que se usaban para poner como, no sé cómo se llamaría, que es como un pupitre, ¿no? Y ahí se sentaba y escribía y escribía y escribía sus largos mamotretos a mano. Y esa era la novela. Ahí no hay más invento de que es tan complicada. Que no, se metió 30 años escribiéndola por otros motivos. Porque la estaba escondiendo de su madre, porque la estaba escondiendo de sus amigos, porque la estaba escondiendo de la revolución, porque la estaba escondiendo de la república. Ese es otro tema. No la escribió rápido porque no sabía lo que estaba haciendo en mucho sentido.
los capítulos iban gravitando, sedimentándose, añadiéndose, quitándose. Si había que reescribir un capítulo completo, lo que lo dudo, pero si lo tuvo que hacer, pues lo tuvo que hacer a mano, ¿no? Entonces, bueno, una novela que le tomó 20 años, tal vez, una novela poiesis, una novela poesía, una novela genésica que genera realidad. No hay cultura cubana sin entender lo que esta novela generó. Pero esta novela la genera un solo ser humano y ahí es donde está su genio. Ahí es donde está el genio tuyo también, el genio mío. No necesitamos cátedras, no necesitamos ni siquiera cultura o educación, sino ese ímpetu, esa cosa súbita de querer intervenir en la vida nacional, en este caso la vida nacional literaria, simbólica, metafórica, ocuparla, destruir a Cuba y construirla a imagen y semejanza de nosotros, de este monstruo que estás viendo ahí, que es un monstruo, no era un cubano normal, y a la misma vez simpático, jaranero, dicharachero, mal hablado y malediciente, hijo de puta hasta la pared de frente, y noble, noble, noble como un niño mayor de edad. Así que, cubano del barrio de las putas, que nunca se acostó con ninguna, habría que preguntarse si se acostó José Lezama alguna vez con un puto, o si alguna vez se enamoró, estoy seguro que sí, pero si alguna vez su amor por otros cubanos fue retribuido, correspondido, o si simplemente estuvo condenado a ese territorio horrendo donde los cuerpos pues nunca encuentran un compañero de alma. José Lezama Lima, Paradiso, vamos a leer algunos fragmentos de algunos, diré algunas explicaciones, contaré algunas anécdotas de mi relación personal con Paradiso, de otros no diré nada. No traten de entender a la manera racional, francesa o pragmática norteamericana. Esto es Cuba. Esto es una Cuba única la que vamos a compartir hoy. Métete en ella. Y si no entiendes una sola palabra, como la niña mala del Batey, y tú, mi pobre vecino, no entiendes una sola palabra, eso es otra manera de entender y es otra manera de abrirle las puertas de la Catedral Insomne a José Lezama Lima. Hazlo. Ábrele las puertas, aunque no entendamos nada. Capítulo 1. La mano de Valdovina. Separó los tules de la entrada del mosquitero. Hurgó, apretando suavemente como si fuese una esponja y no un niño de 5 años. Abrió la camiseta y contempló todo el pecho del niño lleno de ronchas, de surcos, de violenta coloración, y el pecho que se abultaba y se encogía como teniendo que hacer un potente esfuerzo para alcanzar un ritmo natural. Abrió también la portañuela del ropón de dormir y vio los muslos, los pequeños testículos llenos de ronchas que se iban agrandando y al extender más aún las manos, notó las frías piernas y temblorosas. En ese momento, las 12 de la noche, se apagaron las luces de las casas del campamento militar y se encendieron las de las postas fijas.
y las linternas de las postas de recorrido se convirtieron en un monstruo errante que descendía de los charcos, ahuyentando a los escarabajos. Baldovina se desesperaba, desgreñada. Parecía una azafata que con un garzón en los brazos iba retrocediendo pieza tras pieza en la quema de un castillo, cumpliendo las órdenes de sus señores en huida. Necesitaba ya que la socorrieran, pues cada vez que retiraba el mosquitero veía el cuerpo que se extendía y le daba más relieve a las ronchas. Aterrorizada, para cumplimentar el afán que ya tenía de huir, fingió que buscaba a la otra pareja de criados. El ordenanza y Truni recibieron su llegada con sorpresa alegre. Con los ojos abiertos a toda creencia, hablaba sin encontrar las palabras del remedio que necesitaba la criatura abandonada. Decía el cuerpo y las ronchas, como si los viera crecer siempre, o como si lentamente su espiral de plancha movida, de incorrecta gelatina, viera la aparición fantasmal y rosada, la emigración de esas nubes sobre el pequeño cuerpo. Mientras las ronchas recuperaban todo el cuerpo, el jadeo indicaba que el asma le dejaba tanto aire por dentro a la criatura que parecía que iba a acertar con la salida de los poros. La puerta entreabierta donde había llegado Baldovina enseñó a la pareja con las mantas de la cama sobre sus hombros, como si la aparición de la figura que llegaba tuviese una velocidad en sus demandas que los llevaba a una postura semejante a un monte de arena que se hubiese doblegado sobre sus techos, dejándoles apenas vislumbrar el espectáculo por la misma posición de la huida. Muy lentamente le dijeron que lo frotase con alcohol, ya que seguramente la hormiga león había picado al niño cuando saltaba por el jardín. Y que el jadeo del asma no tenía importancia, que eso se iba y venía, y que durante ese tiempo el cuerpo se prestaba a ese dolor y que después se retiraba sin perder la verdadera salud y el disfrute. Baldovina volvió pensando que ojalá alguien se llevase el pequeño cuerpo con el cual tenía que responsabilizarse misteriosamente, balbucear explicaciones y custodiarlo tan sutilmente, pues en cualquier momento las ronchas y el asma podían caer sobre él y llenarla a ella de terror. Después llegaba el coronel y era ella la que tenía que sufrir una ringlera de preguntas, a la que respondía con nerviosa inadvertencia, quedándole un contrapunto con tantos altibajos, sobresaltos y mentiras, que mientras el coronel baritonizaba sus carcajadas, Baldovina se hacía leve, desaparecía, y cuando se la llamaba de nuevo, hacía que la voz atravesase una selva oscura, tales imposibilidades que había que nutrir ese eco de voz con tantas voces que ya era toda la casa la que parecía haber sido llamada, y que a Baldovina, que era solo un fragmento de ella, le tocaba una partícula tan pequeña que había que reforzarla con nuevos perentorios, cargando más el potencial de la onda sonora. El teatro nocturno de Baldovina era la casa del jefe. Cuando el amo no estaba en ella, se agolpaba más su figura. Se hacía más respetada y temida y todo se valoraba en relación con la gravedad del miedo hacia esa ausencia. La casa, a pesar de su suntuosidad, estaba hecha con la escasez lineal de una casa de pescadores. La sala al centro era de tal tamaño que los muebles parecían figuras bailables a los que le fuera imposible tropezar ni aun de noche. A cada uno de los lados tenía dos piezas. En una dormían José Semí y su hermana. En la otra dormía el jefe y su esposa, con una salud tan entrelazada que parecía imposible en aquel momento de terror para Baldovina que hubiesen engendrado a la criatura jadeante lanzando sus círculos de ronchas. Después de aquellas dos piezas, los servicios.
seguidos de otras dos piezas laterales. En la de la izquierda vivía el estudiante primo del jefe, provinciano que cursaba estudios de ingeniería. Después, dos piezas para la cocina. Y por allí, el mulato Juan Izquierdo, el perfecto cocinero. Soldado siempre vestido de blanco, con chaleco blanco, al principio de semana. Y ya el sábado, sucio, pobre, pidiendo préstamos y envuelto en un silencio invencible de diorita egipcia. Comenzaba la semana con la arrogancia de un mulato oriental que perteneciese al colonato. Iba declinando en los últimos días de la semana en peticiones infinitamente serias, de cantidades pequeñísimas, siempre acompañadas del terror de que el jefe se enterase de que su primo era la víctima favorita de aquellos pagarés siempre renovados y nunca cumplidos. Después de la pieza del coronel y su esposa, aparecía el servicio, guardando la elemental y grosera ley de simetría que lleva a las viviendas tropicales a paralelizar en las casas de tal magnitud que todo quiere existir y derramarse por partida doble. Los servicios y las pequeñísimas piezas donde se guardan los plumeros y las trampas inservibles de ratones. Seguía el cuarto de más secreta personalidad de la mansión, pues cuando los días de general limpieza se abría, en los días de general se abría, mostraba la sencillez de sus naturalezas muertas. Pero para los garzones, por la noche, en la sucesión de sus noches, parecía flotar como un aura y trasladarse a cualquier parte como el abismo pascaliano. Si se abría, en algunas mañanas furtivas, paseaban por allí el pequeño José Semí y su hermana, 2 años más vieja que él, viendo las mesas de trabajo campestre de su padre cuando hacía labores de ingeniero, en los primeros años de su carrera militar, el juego de yaqui con pelota de tripa de pato no era el habitual con el que jugaban los dos hermanos, o Violante, nombre de la hermana, jugaba con alguna criadita traída a la casa para apuntalar sus momentos de hastío o para aliviar a algún familiar pobre de la carga de un plato de comida o de la preocupación de otra muda de ropa. Los libros del coronel, la Enciclopedia Británica, las obras de Felipe Trigo, novelas de espionaje de la Primera Guerra Mundial, cuando los espías tenían que traspasar los límites de la prostitución y los espías más temerarios tenían que adquirir sabiduría y una perilla escarchada en investigaciones geológicas por la Siberia o por el Kamchatka, guardaban esos espacios más nunca recorridos de esas gentes concretas, rotundas, que apenas compran un libro, lo leen de inmediato por la noche y que siempre muestran sus libros en la misma forma incómoda e irregular en que fueron alcanzando sus sinuosidades. Y que no es ese libro de las personas más cultas, también dispuesto en la estantería, pero donde un libro tiene que esperar 2 o 3 años para ser leído y que es un golpe de efecto casi inconsciente, es cierto, semejante a los pantalones de los elegantes ingleses usados por los lacayos durante los primeros días hasta que cobren una aguda sencillez. Los pupitres de trabajo del coronel, que también era ingeniero, lo cual engendraba en la tropa cuando absorta lo veía llenar las pizarras de las prácticas de artillería de costa, la misma devoción que pudiese haber mostrado ante un sacerdote copto o un rey cazador asirio. Sobre el pupitre, cogidos con alcayatas ya oxidadas, papeles donde se diseñaban desembarcos en países no situados en el tiempo ni en el espacio, como un desfile de banda militar china situado entre la eternidad y la nada. También formando torres las cajas con los sombreros de estación de Rialta, que así se llamaba la esposa del coronel, de la que entresacaba los que más eran de su capricho, de acuerdo con la consonancia que hicieran con su media ave de paraíso. Pues esta era,
portátil, de tal manera que podía ser trasladada de un sombrero a otro, pareciéndonos así que aquella ave disecada volvía a agitarse en el aire con nuevas sobrias palpitaciones, destacándose ya sobre un manojo de fresas frente al que se quedaba inmovilizada sin atreverse a picotearlo, o sobre un fondo amarillo canario, donde el pico del ave volvía a proclamar sus condiciones de furor, afanosa de traspasar como una daga. Regresaba Baldovina con el alcohol y la estopa, empuñados a falta de algodón. Estaba de nuevo frente a la criatura que seguía jadeando y fortaleciendo en color y relieve sus ronchas. Después de las 12, ya lo hemos dicho, todas las casas del campamento se oscurecían y solo quedaban encendidas las postas y los faroles de recorrido. Al ver Baldovina cómo toda la casa se oscurecía, tuvo deseos de acudir a la posta que cubría el frente de la casa, pero no quiso afrontar a esa hora su soledad con la del soldado vigilante. Logró encender la vela del candelabro y contempló cómo su sombra desgreñada bailaba por todas las paredes. Pero el niño seguía solo, oscurecido y falto de respiración. La estopa mojada en alcohol. La estopa mojada en alcohol comenzó a gotear sobre el pequeño cuerpo, sobre las sábanas, y ya encharcaba el suelo. Entonces Baldovina reemplazó la estopa por un periódico abandonado sobre la mesa de noche y comenzó a friccionar el cuerpo, primero en forma circular, pero después con furia, a tachonazos, como si cada vez que surgiese una roncha le aplicase un planazo mágico mojado en alcohol. Después retrocedía y volvía, situando el candelabro a poca distancia de la piel, viendo la comprobación de sus ataques y contraataques y sus resultados casi nulos. Cansado ya su brazo derecho de aquella incesante fricción, parecía que iba a quedar dormido cuando de un salto recobraba su elasticidad muscular, volvía con el candelabro, lo acercaba a las ronchas y comprobaba el mismo jadeo. El niño se dobló sobre la cama. Una gruesa gota de esperma se solidificaba sobre su pecho, como si colocase un hielo hirviendo sobre aquella ruindad de ronchas ya amoratadas. El muy condenado, comentó desesperada Baldovina, no quiere llorar. Me gustaría oírle llorar para saber que vive, pues se le ve que jadea, pero no quiere o no sabe llorar. Si me cae a mí esa gota de esperma grandulona, doy un grito, que lo oyen el coronel y la señora hasta en la misma ópera. Y cayeron más gotas de esperma sobre el pequeño cuerpo, encristaladas, como debajo de un alabastro. Las espirales de roncha parecían detenerse, se agrandaban y ya se quedaban allí como detrás de una urna que mostrase la irritación de los tejidos. Al menor movimiento del garzón, aquella caparazón de esperma se desmoronaba y aparecían entonces nuevas matinales, agrandadas en su rojo de infierno, las ronchas, que Baldovina veía y sentía como animales que eran capaces de saltar de la cama y moverse sobre sus propias espaldas. Volvió Baldovina a atravesar las piezas de la casa que le separaban de los otros dos sirvientes, que eran un matrimonio, el gallego Sobar y Truni, la hermana de Moría, el ordenanza del coronel. Se vistieron y acompañaron a Baldovina a ver a la criatura. Entre ellos no se hacía ningún comentario, como no enfrentándose con aquella situación muy superior para ellos y pensando tan solo en el regreso del coronel y la actitud que asumiría con ellos, pues como no precisaba la extraña relación que pudiera existir entre la proliferación de las ronchas y la contemplación de ellos por las mismas, temblaban pensando que tal vez
esa relación fuese muy cercana con ellos y que pudieran aparecer como responsables. Y que apenas llegado el coronel fuera de inmediato precisada esa relación y entonces tendrían que emigrar, sufrir grandes castigos y oír sus tonantes órdenes para ponerlos a todos fuera de la casa y tener que llenar con lágrimas sus baúles. El gallego Sobar lucía sus pantalones de marino, los que usaba para estar dentro del cuarto con su mujer. Su esposa, Truni, se había echado sobre la cabeza una sábana de invierno, surcida con sacos de azúcar, un imponente cuadrado de paño escocés, salpicada además por pedazos de camisa oliva usada por el ejército en el invierno. Baldovina, descamada, seca, llorosa, parecía una disciplinante del siglo XVI. El torso anchuroso de Soar lucía como un escaparate de tres lunas y parecía el de otro animal de tamaño mayor, situado como una caja entre las piernas y los brazos. Trinidad, precisaba con su patronímico el ritual y los oficios. Sí, Soar parecía como el padre, Baldovina como la hija y la Truni como el Espíritu Santo. Baldovina, como una acólita endemoniada, ofrecía para el trance su reducida cara de tití peruano. Sudaba y repicaba, escaleras arriba y abajo. Parecía que entraban en sus oídos incesantes órdenes que le comunicaban el movimiento perpetuo. Los tres disparaban sus lentas y aglobadas miradas sobre el garzón, aunque no se miraban entre sí para no mostrar descarnadamente sus inutilidades. Sin embargo, los tres iban a ofrecer soluciones ancestrales, lanzándose hasta lo último para evitar el jadeo y las ronchas. Yo oí decir, dijo el gallego Sobar, que hay que cruzar los brazos sobre el pecho y la espalda del enfermo. No sé si eso servirá para los niños. Truni conoce lo demás. Como un San Cristóbal cogió al muchacho, lo puso en el borde de la cama y él se metió también en la cama, que crujió espantosamente como si el bastidor hubiese tocado el suelo. Se extendió en la cama, que chilló por todos los lados, como si los alambres de su trenzado se agitasen en pez hirviendo. Cogió al niño y colocó su pequeño y tembloroso pecho contra el suyo y cruzó sus manos grandotas sobre sus espaldas. Después puso las espaldas pequeñas en aquel pecho que el muchacho veía sin orillas y cruzó de nuevo las manos. Truni se había echado la manta sobre la cabeza y al comenzar a ayudar el conjuro parecía un Pope contemporáneo de Iván el Terrible. Cada vez que el Sobar cruzaba los dos brazos, ella se acercaba y con majestática unción besaba el centro de la cruceta. La ceremonia se fue repitiendo hasta que los poderosos brazos de Sobar dieron muestras de emplomarse y la frecuencia del beso de Truni llegó hasta el asco. Saltó de la cama y ahora el hechicero parecía uno de esos gigantes del oeste de Europa que con mallas de decapitador alzan en los circos rieles de ferrocarril y colocan sobre uno de sus brazos extendido un matrimonio obrero con su hija tomándose un mantecado. Ninguno de los dos miró de nuevo a Baldovina o al muchacho y cogiendo Sobar por la mano a Truni, la llevó al extremo de la casa donde estaba su pieza. Volvía Baldovina a enfrentarse sola con el pequeño Semí. Lo miró tan fijamente que se encontraron sus ojos y esa fue su primera seguridad. Comenzó a sonreír. Afuera, en contraste, empezaba de nuevo en sus ráfagas el aguacero de octubre. Te hicieron daños, dijo Baldovina. Son muy malos y te habrán asustado con esas sábanas y cruces. Yo siempre se lo digo a la señora que Sobar es muy raro y que Truni por él es capaz de emborrachar al cabo de guardia. El muchacho tembló. Parecía que no podía hablar, pero dijo: ahora se me quedarán esas cruces pintadas por el cuerpo y nadie me querrá besar para no encontrarse con los besos de Truni.
Seguramente, le contestó. Trunny lo ha hecho adrede. Eso debe ser para ella un gran placer. Pero esa bobería que tiene tu edad rompe todos los conjuros. Es capaz de volverse a aparecer y empezar los besuqueos. Además, lo haría en tal forma... Bueno, cuando yo digo que Trunny es capaz de quemar un dormido. Además, sigo diciendo, me parece que el jadeo de tu pecho, los colores que levanta, te impiden verte. Pero lo tuyo es un mal de los lamparones que se extienden como tachaduras, como los tachones rojos del flamboyante, como un pequeño círculo de algas que primero flotasen por tu piel y que después penetrasen por tu cuerpo. De tal manera que cuando uno te abre la ropa, piensa encontrarse con agua muy espesa de jabón con hierbas de nido. Comenzó el pequeño Semí a orinar un agua anaranjada, sanguinolenta casi, donde parecía que flotasen escamas. Baldovina tenía la impresión del cuerpo blanducho quemado en espirales al rojo. Al ver el agua de orine, sintió nuevos terrores, pues pensó que el niño se iba a disolver en el agua o que esa agua se lo llevaría fuera para encontrarse con el gran aguacero de octubre. Todavía estás ahí, decía y lo apretaba, no queriéndolo retener, pues estaba demasiado aterrorizada, sino por intervalos para comprobarlo. Después le daba un tirón y se quedaba muda, asombrada de que aún flotase en aquella agua que lo iba a transportar fuera de la casa, sin que se dieran cuenta los centinelas, sin que estos pudieran hacer bayoneta con los que se lo llevaban. Después de tan copiosa orinada, los ángeles habían apretado la esponja de su riñón hasta dejarlo exhausto. Parecía que se iba a quedar dormido. Baldovina creía también que la suave llegada del sueño en esos momentos tan difíciles era un disfraz adoptado por nuevos enemigos. Se acordó de que en su aldea había sido tamborilera. Con dos amigas percutía unos grandes tambores mientras las mozas se escondían detrás de los árboles y del ruido de los tambores. En la madera del extremo de la cama comenzó a golpear con sus índices y notó que de la tabla se exhalaban fuertes sonoridades en un compás simplote de 2x3. Se alegró como en sus días de romería. El niño comenzó a dormir y ella, recostando la cabeza en el traje que se había quitado y que utilizaba ahora como almohada y como capucha para taparse la cara, se encordó en un sueño gordo como un mazapán. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, hemos leído un fragmento del capítulo número 1 de la novela. Ustedes ven cómo va avanzando esto lentamente. El niño tiene asma, tiene unas ronchas, hay tres criados que parecen la Santísima Trinidad. Los padres no están, son militares, tienen una casa en un campamento militar, están en la ópera, en La Habana, tal vez ellos están al otro lado de la bahía. Y cada pequeña cosa mencionada por Lezama es un ritual, un ceremonial. Todo se compara con todo. Las ronchas son un animal vivo. Todo es vegetal, todo es animal, todo es cultural. Y bueno, pues hay que irse metiendo, sobre todo en una lectura silenciosa. La lectura oral no es lo que mejor asienta a Paradiso. Uno se va metiendo poquito a poquito en la forma, la cadencia, la permanente digresión de José Lezama Lima, que para decirte que la persona se quedó callada, muda, pues te lo compara con una serie de objetos que no son gratuitos. A veces sí, porque él era un gran fabulador, pero muchas veces no. Objetos reales, una piedra de determinado tipo, de Egipto, del periodo tal, o como los elefantes de ya ni me acuerdo ya, ¿no? De Aníbal, o sea, como que
como todo trae una gravitación histórica, poética, y los personajes no son nada, no pretenden ser pedantes, pero ustedes ven cómo hablan los criados, cómo piensan, y pudieran estar hablando más adelante de cosas muy mundanas, muy, muy corporales, que incluye la ingurgite, tragar, defecar, fornicar, todos los verbos están. Lezama no era un tipo con los ojos cerrados, pero todo ocurre con esa gravitación. Está el famoso capítulo 8 de Paradiso, que ha sido titulado pornográfico, porque hay toda una conversación entre amigos donde el tema, como en el cuento de ayer, el lobo, el bosque y el hombre nuevo, pues gravita sobre el tema de la homosexualidad. Un amigo de José Semí, cuando crece, Foción, bueno, pues tiene determinadas características. Otro amigo está como que a medio camino, Fronesis, y José Semí, pues no se sabe si es como una especie de asexuado en medio de todo esto, ¿no? Entonces está, pero esto, estoy tratando de simplificar y diciendo cosas que los especialistas van a negar enseguida, ¿no? Lo que le quiero decir es que esta novela comienza con ese tipo de gravitación. Vamos a buscar algunos fragmentos de otras cosas más breves. Quería darle ese primer momento, esa primera parte del capítulo. Después llega el capitán. El niño tiene 5 años. Esta novela comienza en octubre, como hoy. Comienza de medianoche, como hoy. Comienza como un niño de 5 años, como tú y como yo. Y de una familia militar que se ha hecho a sí misma, que a la misma vez va a la ópera, pero se quedan unos criaditos que también tienen unas relaciones complejas de acatamiento, de cultura, de religiosidad, de superstición. Y pues nada, quería darte la bienvenida de esta manera con el capítulo 1 de Paradiso. Vamos a poner algunas músicas y vamos entonces a leer fragmentos, tal vez un poco más breve, de algunos momentos claves de la novela Paradiso, de José Lezama Lima. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado llegando. Sexy Cuban, OGD, Beth Copeland, con mucho amor para todos. Oraciones para mañana. No sé exactamente por qué para mañana. Oraciones para mañana para ti, Beth. Prayers for you tomorrow. Are they for you? Well, we will be praying for you. Si las oraciones son para ti mañana. José René del Pozo, entre un sillón y el tabaco de Lezama Lima, sentimos el aire de Paradiso. James Bonachea, dime Roberto, ¿qué tal? Zoraida Iris Bolaños Alfonso, José Parrilla, Evette Tevenal, Giovanni Ríos, K9, Shepherd Dog. Fuimos unos cuantos hoy ya, ¿verdad? No somos tan poquitos. Y comenzamos, por supuesto, con Amada Linita Carnera, Limita Carnero, María Victoria Erazo, Lala, Karen P., el financiero Ed, mi madre María Lazo Martínez, Taina Amor, JC, Julio César, Bela Brusela, Amor, Karen P. Y bueno, los que fueron llegando ya en la parte de la lectura, que eran José Parrilla, Beth Copeland, Giovanni Río, dije, K9 Shepherd Dog. Bueno, la conversación que ya mencionamos, Beth y las demás personas. Muchísimas gracias por estar aquí. Tal vez un poco lento. La memoria definitivamente antes del 59. No aparece la gravitación de la revolución en su obra. Son todos unos rituales familiares, republicanos, con grandes ínfulas de un pasado colonial que se convierte después en las luchas de jóvenes que se hacen jóvenes, ¿no? Que se hacen adultos en los años 20 y 30 en Cuba y después los 40 y todo ese proceso de vivir en un país libre y completamente enloquecido como Cuba. Y pues tal vez un poco la nostalgia de esa isla libre que parecía ser el territorio donde todo era posible. Tanto era así que todo era posible, que hasta el comunismo fue posible en Cuba, que fue como el fin de la historia, como un gran detenimiento del tiempo para que desaparecieran entonces todas las posibilidades de esa
imaginación, que fue acusada por ser burguesa, hispanista, refinada, blanca, católica. Y bueno, y por supuesto, cuando venía el tema sexual, pues doblemente acusada por ser o promiscua o homosexual o simplemente sexual, porque aquí hay mucho sexo heterosexual también en Paradiso. Vamos a ver. No sé bien por dónde seguir esta fiesta, ¿no? ¿Alguien ha leído? Vamos a ir hablando un ratito. Vamos a conectarnos un poquito. ¿Alguien ha leído Paradiso en el chat? O sea, ahora mismo somos 10 personas. Si quieres decirme, yo voy a escribir mi respuesta. Simplemente sí o no, ¿no? Orlando Luis Pardo Lazo sí lo leyó. Eso no significa que yo sepa nada, nada, ni una palabra de Paradiso. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien lo ha tenido en sus manos? ¿Alguien lo ha abierto? Esa novela de José Lezama Lima, las 10 personas que están ahí, o Juan Ríos K9, ¿no? El libro aparece ahora en digital, suelto. Tengo una edición aquí que me encontré en digital. Yo, Juan Ríos, no. Karen, no. Y es feísima, una edición digital feísima, tiene a este rata, José Parrilla, ¿no? Tal vez nadie en nuestro chat, Karen sí lo tuvo en la mano y no lo leyó, ¿no? Lo lindo es tener una edición, amigos, en todos los casos, ¿no? Cuando esto así digital es como que es un libro de papel, ¿no? Es un libro impreso, ¿no? Y cuando uno ve estos bloques de texto, pues no, es como que no está hecho para eso, ¿no? Claro, la ventaja de lo digital permite una búsqueda, una ubicación dentro de su territorio. Yo tenía una edición muy linda de Paradiso, una edición muy fea, muy cubana. Taína tampoco lo conoció por mí. Pues muy bien, amigos, amores. Yo tenía una edición moderna de los años 90 de Paradiso y la tenía intensamente anotada. Era como que yo iba a sacar una novela de esa novela y ese libro lo perdí antes de salir de Cuba. De ahí fue que yo desarrollé Ojeda, yo sí lo leí y miento. Evette Benal, God bless you. De ahí fue que yo saqué el concepto de los eudoxios, que una vez estuvimos hablando. Hay una escena en Paradiso donde alguien pierde la cordura por determinado motivo, tiene que ver con el sexo, y
alguien pierde la cordura. Tiene que ver con el sexo, tiene que ver con el incesto. Es una novela muy sexual y que va de la infancia a la adultez. Esa evolución, como la evolución de un país, como la evolución de una literatura, ¿no? Y cuando esa persona pierde la cordura, por su mujer. Y la mujer entonces decide quedarse con él para cuidarlo, porque la locura de esa persona tenía que ver con una infidelidad y con un incesto de esa mujer. Y entonces el señor, que era un doctor, ya no podía atender a nadie, estaba completamente loco, pero seguía yendo a la consulta médica todos los días y siguió yendo a la consulta médica durante 20 años. Es el padre de Foción. Y entonces durante 20 años iba a esa consulta médica con la asistente, que era la mujer por la que él había perdido la cordura, y atendía a pacientes imaginarios. Entonces yo me puse a pensar, entre muchas otras cosas que saqué de la novela y que después no he aprovechado mucho, yo decía, pero bueno, 20 años, vamos a decir que fuera a la consulta solamente de lunes a viernes. ¿Y cuántos pacientes puede atender un médico en esas condiciones, que simplemente es como un encuentro clínico? Bueno, vamos a decir que, no sé, 4 y 4, 5 y 5, 10 pacientes al día, el número que ustedes quieran. Pueden ser 10 pacientes al día, entonces, bueno, o 5 pacientes al día, no importa, yo creo que pueden ser más, ¿no? Porque eran pacientes imaginarios. Vamos a decir 40, 50 pacientes a la semana. Y bueno, pues serían como 200 pacientes al mes. Y bueno, pues no sé, más o menos 2.000 pacientes al año. Y por 20 años, o sea, 2.000 por 20, ¿verdad? Entonces, bueno, yo decía, ese ejército, esos 20.000, 30.000, 40.000 personajes imaginarios, de los que no sabemos nada en la novela, que no tienen importancia, porque la importancia de este personaje secundario es que es el papá de Foción y que hay una tara genética sexual de locura y de sexo en esa familia, ¿no? Lezama lo pinta así, por eso te lo digo así, yo no creo en nada de eso, ¿no? Pero te digo cómo es, ¿no? Y pues Foción sale con una especie de neurosis sexual desquiciada, criminal, tanática. Escenas donde le pide a las personas con que hace el amor que lo maten. La novela está cargadita, ¿eh? No se piensen que es una novela de un gordo pajuato. No es la novela de un gordo pajuato. Y entonces, por lo menos yo no la leí así, ¿eh? Yo que todo lo sexualizo, ¿verdad? Entonces, yo decía, esas personas, la enfermera se hizo llamar Eudoxia, no era su nombre verdadero. Y yo le puse a esos personajes, como bien dice Taina, pues le puse Eudoxios. Es un ejército de personajes imaginarios como tú y como yo, de gente fantasma perdida, claro, cada uno con una vida propia como tú y como yo, y con una felicidad y con ganas de hacer y de vivir, pero a la misma vez como que es una tribu fantasma que avanza, un clan disperso que avanza por el mundo, ¿verdad? ¿A dónde fueron a parar esos 20.000, 30.000, 40.000 Eudoxios? ¿Quiénes son? ¿Eran pacientes, eran familia, eran niños, eran blancos, eran negros, eran extranjeros? ¿Los fusilaron después de la revolución? ¿A dónde están? ¿En el exilio? Tal vez son nuestros padres, tal vez eres tú. Personajes imaginarios que Lezama Lima nunca habló de ellos. Y pues están en la novela, ¿no? Si te leo el fragmento ese, a lo mejor te resulta poco interesante. Entonces podemos reservarlo, ¿no? Podemos reservarlo y para irle entrando poquito a poquito, ¿no? Se trata, amigos míos, amores míos, de leer el libro de una manera creativa. Escuchen cómo están los helicópteros, los aviones aquí hoy. El día que ustedes oigan un ruido grande es que se metió un helicóptero en la ventana de este apartamento.
Yo trataré de correr con la computadora desconectada. El Wi-Fi de esta casa alcanza todo el piso. Trataré de correr con la computadora y el micrófono para no morir en el accidente. Pero un día un helicóptero se va a meter por esa ventana porque traca, traca, traca. Yo lo siento altísimo, ¿no? Yo creo que un día un helicóptero se cayó y mató al supremacista blanco porque no se ha sabido nunca más nada de él y de su moto, Harley Davidson. Y lo otro es que esté preso, ¿no? Que el tipo haya ido el 6 de enero al Capitolio, que hayan venido a arrestarlo ahora aquí recientemente. Bueno, déjenme leer un pequeño fragmentico aquí sin decirles nada, pero ¿vieron qué historia más linda lo de los Eudoxios esto? Cuando... Vamos a ver a dónde vamos. Farraluque volvía en su hastío a atravesar el patio cuando observó que la criada del director bajaba la escalera con el rostro en extremo placentero. Su paso revelaba que quería forzar un encuentro con el sancionado escolar. Era la misma que lo había observado detrás de las persianas llevándole el drolático chisme a la esposa del director. Cuando pasó por su lado le dijo, ¿por qué eres el único que te has quedado este domingo sin visitar a tus familiares? Estoy castigado, le contestó secamente Farraluque. Y lo peor del caso es que no sé por qué me han impuesto este castigo. El director y su esposa han salido, le contestó la criadita. Estamos pintando la casa. Si nos ayudas, procuraremos recompensarte. Sin esperar respuesta, cogió por la mano a Farraluque, yendo a su lado mientras subía en la escalera. Al llegar a la casa del director, vio que casi todos los objetos estaban empapelados y que el olor de la cal, de los barnices y del aguarrás agudizaban las evaporaciones de todas esas sustancias, escandalizando de súbito los sentidos. Al llegar a la sala, le soltó la mano a Farraluque y con fingida indiferencia trepó una escalerilla y comenzó a resbalar la brocha chorreante de cal por las paredes. Farraluque miró en torno y pudo apreciar que en la cama del primer cuarto, la cocinera del director, mestiza Mamey, de unos 19 años henchidos, se sumergía en la intranquila serenidad aparente del sueño. Empujó la puerta entornada. El cuerpo de la prieta Mamey reposaba de espaldas. La nitidez de su espalda se prolongaba hasta la bahía de sus glúteos resistentes, como un río profundo y oscuro entre dos colinas de cariciosa vegetación. Parecía que dormía. El ritmo de su respiración era secretamente anhelante. El sudor que le depositaba el estío en cada uno de los hoyuelos de su cuerpo le comunicaba reflejos azulosos a determinadas regiones de sus espaldas. La sal, depositada en cada una de esas hondonadas de su cuerpo, parecía arder. Avivaba los reflejos de las tentaciones unidas a esa lejanía que comunicaba el sueño. La cercanía retadora del cuerpo y la presencia en la lejanía de la ensoñación. Farraluque se desnudó como en una fulguración y saltó sobre el cuadrado de las delicias. Pero en ese instante la durmiente, sin desperezarse, dio una vuelta completa, ofreciendo la normalidad de su cuerpo al varón recién llegado. La continuidad sin sobresaltos de la respiración de la mestiza evitaba la sospecha del fingimiento. A medida que el aguijón del leptosomático macrogenitosoma la penetraba, parecía como si se fuera a voltear de nuevo, pero esas oscilaciones no rompían el ámbito de su sueño.
Farraluque se encontraba en ese momento de la adolescencia en el que al terminar la cópula, la erección permanece más allá de sus propios fines, convidando a veces a una masturbación frenética. La inmovilidad de la durmiente comenzaba ya a atemorizarlo, cuando al asomarse a la puerta del segundo cuarto vio a la españolita que lo había traído de la mano, igualmente adormecida. El cuerpo de la españolita no tenía la distensión del de la mestiza, donde la melodía parecía que iba invadiendo la memoria muscular. Sus senos eran duros, como la arcilla primigenia. Su tronco tenía la resistencia de los pinares. Su flor carnal era una araña gorda, nutrida de la resina de esos mismos pinares. Araña abultada, apretujada como un embutido. El cilindro carnal de un poderoso adolescente era el requerido para partir el arácnido por su centro. Pero Farraluque había adquirido sus malicias y muy pronto comenzaría a ejercitarlas. Los encuentros secretos de la españolita parecían más oscuros y de más difícil desciframiento. Su sexo parecía encorsetado, como un oso enano en una feria. Puerta de bronce, caballería de nubios, guardaban su virginidad. Labios para instrumentos de viento, duros como espadas. Cuando Farraluque volvió a saltar sobre el cuadrado plumoso del segundo cuarto, la rotación de la españolita fue inversa a la de la mestiza. Ofrecía la llanura de sus espaldas y su bahía napolitana. Su círculo de cobre se rendía fácilmente a las rotundas embestidas del glande en todas las acumulaciones de su casquete sanguíneo. Eso nos convencía de que la españolita cuidaba teológicamente su virginidad, pero se despreocupaba en cuanto a la doncellez, a la restante integridad de su cuerpo. Las fáciles afluencias de sangre en la adolescencia hicieron posible el prodigio de que una vez terminada una conjugación normal, pudiera comenzar otra per angostam viam. Ese encuentro amoroso recordaba la incorporación de una serpiente muerta por la vencedora silbante. Anillo tras anillo, la otra extensa teoría flácida iba penetrando en el cuerpo de la serpiente vencedora en aquellos monstruosos organismos que aún recordaban la indistinción de los comienzos del terciario, donde la digestión y la reproducción formaban una sola función. La relajación del túnel a recorrer demostraba en la españolita que eran frecuentes en su gruta las llegadas de la serpiente marina. La configuración fálica de Farraluque era en extremo propicia a esa penetración retrospectiva, pues su aguijón tenía un exagerado predominio de la longura sobre la raíz barbada. Con la astucia propia de una garduña pirenaica, la españolita dividió el tamaño incorporativo en tres zonas que motivaban, más que pausas en el sueño, verdaderos resuellos de orgullosa victoria. El primer segmento aditivo correspondía al endurecido casquete del glande, unido a un fragmento rugoso, extremadamente tenso, que se extiende desde el contorno inferior del glande y el balano estirado como una cuerda para la resonancia. La segunda adición traía el sustentáculo de la resistencia, o el tallo propiamente dicho, que era la parte que más comprometía, pues daba el signo de si se abandonaría la incorporación o con denuedo se llegaría hasta el fin. Pero la españolita, con una tenacidad de ceramista clásico, que con solo dos dedos le abre toda la boca a la jarra, llegó a unir las dos fibrillas de los contrarios, reconciliados en aquellas oscuridades. Torció el rostro y le dijo al macrogenitosoma una frase
que este no comprendió al principio, pero que después lo hizo sonreír con orgullo, como es frecuente en las peninsulares, a las que su flujo vital las lleva a emplear gran número de expresiones criollas, pero fuera de su significado, la petición dejada caer en el oído del atacante de los dos frentes establecidos fue la ondulación permanente. Pero esa frase, exhalada por el éxtasis de su vehemencia, nada tenía que ver con una dialéctica de las barberías. Consistía en pedir que el conductor de la energía se golpease con la mano puesta de plano la fundamentación del falo introducido. A cada uno de esos golpes, sus éxtasis se trocaban en ondulaciones corporales. Era una cosquilla de los huesos que ese golpe avivaba por toda la fluencia de los músculos impregnados de un eros estelar. Esa frase había llegado a la españolita como un oscuro, pero sus sentidos le habían dado una explicación y una aplicación clara como la luz de los vitrales. Retiró Farraluque su aguijón, muy trabajado en aquella jornada de gloria, pero las ondulaciones continuaron en la hispánica espolique hasta que lentamente su cuerpo fue transportado por el sueño. Se prolongó la vibración de la campana, convocando para la asistencia al refectorio. Era el único comensal en aquel salón preparado para 400 alumnos ausentes en Día del Señor. El mármol de la mesa, la blancura de las losas, la venerable masa del pan, las paredes de cal apuntaladas por las moscas, trajeron con sus motivos de Zurbarán el contrapeso armonizador de aquel domingo orgiástico. La cocinera del director se encontró el lunes por la noche con la criada de enfrente. Era la única sirvienta de un matrimonio cerca ya de la cuarentena, fatal para los desgastes de la reproducción. Observaba día y noche el inmenso tedio de la pareja a la que servía. El aburrimiento era ya el único imán aglutinante de los cansinos. Cuando se ayuntaban en espaciado tiempo, el reloj de ese encuentro chirriaba por la oxidación del disgusto cotidiano del mal humor en punta. Parte de la frustración del ejemplar femenino se vaciaba en interminables conversaciones droláticas con la criada, al mismo tiempo que le rascaba unos pies reñidos al minueto. La criada le repetía a la señora todo el relato que a su vez había recibido de la cocinera, aún con el recuerdo de la fiebre en el éxtasis de recibir tamaño aguijón. La señora exigió reiteraciones en el relato, detalles de las dimensiones, minuciosas pausas en las progresiones de lamentos y hosanas del encuentro dichoso. La hacía detenerse, volver sobre un fragmento del suceso, dilatar un instante en que el sueño fingido estuvo a punto de trocarse en un alarido guerrero o en las murmuraciones de la flauta. Pero tanto demandaba la señora en el relato las detalladas descripciones de la lanza y el cuenco que la criada le decía con extrema humildad: señora, eso únicamente se puede describir bien cuando uno lo tiene delante, pero créame, entonces ya uno se olvida de todo y después no puede describir nada de sus detalles.
Esta novela está llevando, lleva momentos que se pueden convertir en mitos, o sea, que se convirtieron, que se van a olvidar, que a mí me interesa mucho conservar como mito. Yo creo que ya los he contado, bueno, se los cuento ahora. Cuando vino Alessandra Molina a nuestro espacio, uno de los primeros programas, yo no sé si conté allí, y si no, pues lo cuento ahora, que yo le había escrito a ella un correo electrónico que decía, simplemente, porque ella vive en un pueblo cercano, Colombia, Missouri, que decía, en el pabellón de al lado hay un cubano. Esto viene de una escena de Paradiso, que es una novela en la cual es especialista, al igual que en un piano licario, al igual que en Lezama, al igual que en muchas cosas. Hay un momento en que el padre de este niño, de José Semí, va a morir de manera súbita, una enfermedad súbita, puede haber sido la flu, puede haber sido la pandemia, realmente la pandemia probablemente, no sé. Y pues el coronel va a morir, ¿no? Y está en un hospital del exilio, ¿no? En un hospital militar donde está apostado por ahí. Y al parecer se había dado cuenta que había otro cubano en ese hospital. Y entonces él pide, me han dicho que en el pabellón de al lado hay un cubano. Y pide hablarle a ese cubano antes de morir. Y de hecho termina encargándole la educación, un poco la tutoría del niño en Cuba, ¿no? Esa persona que aparece es Opiano Licario, que después se convierte en una segunda novela póstuma inconclusa de José Lezama Lima, Opiano Licario. Entonces es una escena que podrá gustarnos menos cuando la leamos, ¿no? Pero no deja de ser bella, ¿no? En el resto del día, el ordenanza se mostró indeciso de transmitir el recado. Pensaba que si le decía a la señora Rialta lo dicho por el coronel, esta podía enfermar gravemente y entonces le echarían la culpa de las consecuencias de su indiscreción. Como por otra parte tenía confianza en el restablecimiento del coronel, pensaba que después el mismo jefe se mostraría contento de su actitud. Había observado que Rialta estaba muy inquieta, como si olfatease la inminencia de la suma gravedad de su esposo. No hablaba, como si temiese recibir del hospital la noticia de lo terrible. Sonó el teléfono varias veces y acudió corriendo. Eran llamadas banales, pero los acudimientos de Rialta eran cada vez más inquietos y sombríos. Lo que el coronel le había dicho a su ordenanza era, creo que me muero sin remedio. Creo que de hoy no pasaré, pues la respiración se me hace cada vez más difícil. Encárgale a la señora Augusta que ayude a Rialta mientras dure su embarazo. Después yo sé que Rialta interpretará su destino, que será abrir el destino de sus hijos en forma irreprochable. Cuando salgas, ve y tráeme a Rialta, pues quisiera hablar con ella por última vez. No sé si lo podrá resistir, pero así como mi destino es morirme, el de ella está en ser testigo de mi muerte. Y siempre creo que cada uno debe estar a la altura de su destino. Tráeme a Rialta, le dijo, dándole la mano a su ordenanza, solemnizando así sus últimos instantes en relación con su familia. Pero obviamente no se la trajeron. Entonces, por la noche, el coronel respiraba porque, bueno, porque pensaban que no se iba a morir y que se iba a afectar más Rialta todavía. Estas cosas de los ordenanzas, los criados que definen la vida de las personas al final, ¿no? Los funcionarios. Por la noche, el coronel respiraba con mayor dificultad. Las uñas muy amoratadas lo invadían sudores como si sus poros se abriesen para respirar. Pensó llamar al coronel Hughes, temió lo consideraran como un tímido ante un mal mayor. Vio venir varias veces a la enfermera que lo inyectaba para estimularlo. Sentía momentáneamente que un ardor lo recorría,
con mayor escozor en los pies y en las manos. Después sentía una gran dificultad para mover el brazo izquierdo. Al iniciarse la medianoche, sintió el sudor más abundante y más frío. Vino la enfermera y le tomó el pulso. Llamó al médico de guardia, que ordenó nuevos estímulos. El médico se sentó a su lado. El coronel lo miraba con ojos agrandados, estupefacto casi, como si contemplara una tragedia que se desarrollaba a su lado. No quería comprender que él fuera en esos momentos el centro de la muerte. El médico dijo: "Creo, coronel, que usted no está muy bien. ¿Usted quisiera hablar con alguien de su familia?" Sintió un negror en la frente que se ensanchaba, llegando a asordarlo. Llamar al jefe del campamento americano le seguía pareciendo vacilación y timidez. Llamar a su casa, sabía, era un gran susto para Rialta. Se sintió en la absoluta soledad de la muerte y comenzó a llorar. En el pabellón de al lado hay un cubano. Hablé esta mañana con él. Quisiera hablarle de nuevo. Llamaron al cubano que lo había elogiado por la perfección de su disparo. "Querido amigo", le dijo, "no sé cómo usted se llama, pero me voy a morir y no tengo a nadie al lado. Estoy entrando en una soledad por primera vez en mi vida que sé es la de la muerte. Quisiera tener a alguien a mi lado, pero no puedo llamar a mi esposa y por eso le he suplicado que venga. Tengo un hijo. Conózcalo. Procure enseñarle algo de lo que usted ha aprendido viajando, sufriendo, leyendo". El coronel no pudo seguir hablando. "Me llamo Opiano Licario", le contestó el llamado. "Conocí al hermano de Rialta, como le dije esta mañana. Lo conozco a usted en este mal momento, que usted rebasará". Sabía que era mentira, pues la respiración era ya un estertor. "Pero esté tranquilo. Ahora mismo llamo a su casa para avisarle a toda su familia que vendrá. Esté tranquilo". Las lágrimas llenaban el rostro del coronel. Al oír lo que le decía Opiano, sonrió como con alegría profunda. Hizo un esfuerzo como para respirar de nuevo. La dio la cabeza. Había muerto. A su lado, el amigo que había conocido por la mañana. Su alegría había terminado en la absoluta soledad del hospital y de la muerte. Su abundancia en los dones recibidos, en la aplicación de la alegría del trabajo preciso, su manera de llevar el destino de toda su familia como un San Cristóbal joven, se habían extinguido en la soledad del hospital, en la muerte sin compañía, en un destino trunco e indescifrable. Thank you.
Bueno, bienvenida, amada Saudade. Amada Taína, muchísimas gracias por tu contribución de corazón, lenguaje, país, CLP, pesos chilenos, una millonada, 3 meses. Me recuerda el canal de YouTube de Fidelidad al Canal. Yo juraría que es toda una vida, ha sido toda una vida este año. Yo lo siento así. ¿Hubo algún momento en que no hacíamos el podcast? No lo creo. Os amo, Taina, amor. Bienvenida también especialmente, Saudade. Hola, Orlando. Hola, Saudade. En el pabellón de al lado hay una cubana. Estamos entrando en una soledad que sabemos es la de nuestra soledad. Bienvenido, Argenis Hernández. No te había saludado todavía. No te había visto, ¿no? Ya estamos todos. Siempre estamos siendo un poquitico más de lo que siempre nos dice YouTube. Los otros días con Chelly fue especialmente también. Hacía rato no llegaba nadie. Aquí estamos. Limita Carnero, María Lazo Martínez, mi madre, el financiero Ed. Ina, Lala, María Victoria Erazo, desde su jardín, Julio César, JC, Bela Bruselas, José Parrilla, Karen P., Beth Copeland, Giovanni Río, K9, Shepherd Dog, Evet, Tevenal, Zoraida Iris, Bolaños, Afonso, James Bonachea, José René del Pozo, OGD, Sexy Cuban, Cuba Nuestra, Argenis Hernández, Saudade. O sea, somos unos cuantos, ¿verdad? No hemos, en medio de los días y de las complejidades de estos autores que hemos traído, ¿no? Gracias por todo, gracias por todo. Argenis, estás manejando bien. Entonces no escribas, te prohíbo que escribas, a menos que puedas hacerlo con un micrófono o algo, manejando, hermano, y adelante, muy atento. Estamos leyendo una novela complejísima. Si ustedes quieren escribirme a mi correo electrónico, la pueden conseguir muy fácil en internet, en digital, pero bueno, es pésimo. Yo a ustedes me compraría un libro en Amazon de Paradiso, alguna edición bonita, y la tendría en la casa ahí para los que vengan después o para ustedes mismos. Si ustedes quieren mandarme a mi correo electrónico, Orlando Luis Pardo Lazo, me escriben, pues bueno, yo les mando el PDF, pero ahí está orlandoluispardolazo@gmail.com, que también es mi PayPal y mi Zelle, pero es lindo tener un libro, ¿no? Yo la tuve intensamente anotada, tenía como una contranovela y todavía estoy tentado de escribir una novela que sea exactamente Paradiso, ¿no? Estoy tentado de hacerlo. Conocí una persona que copiaba Paradiso literalmente, la transcribía, o sea, la copiaba en un gran libraco de contabilidad y finanzas de los años 50. Pues esta persona, que era un librero, vivía en La Habana Vieja, copiaba la novela porque sentía que así la relación con el lenguaje, la relación con el tiempo, con la exama, con la imagen, bueno, pues lo penetraba, ¿no? Leptosomáticamente lo penetraba el lenguaje del exama y después él aspiraba a escribir. Claro, eso era parte de un poco de la procrastination y al final nunca escribió nada, ¿no? Yo le decía, es mejor no ser lezamas que intentar esa monstruosidad de convertirse en algo que uno no es, pero el gesto no deja de ser heroico. Copiar la novela a mano como la copió otro cubano en algún momento, el propio José Lezama Lima, ¿no? Hemos estado leyendo un fragmentico por aquí, un fragmentico por allá, el inicio de la novela. Podemos leer con toda calma al final, porque este no es el tipo de escritura, de bestseller, que si se enteran ustedes de que al final el asesino era un perro, la novela ya no sirve para nada. Aquí da lo mismo. Se puede empezar a leer de atrás para adelante, adelante para atrás, aunque esto parezca una herejía. Yo no pretendo capturar o categorizar Paradiso, pero muchísimas gracias, Argenis. Muchísimas gracias por tu contribución al canal, hermano, en medio de manejar a la noche. Y muchísimas gracias a Taina. Es una invitación a acercarse. Ustedes vieron esta ondulación permanente,
Hay muchas otras escenas. Acaban de ver esta conmovedora muerte de un cubano. Entre la ética y el COVID. Entre la ética y el COVID, ¿no? Muriéndose en un exilio. Yo me río mucho con escenas de paraíso. Hay frases que yo te las digo y tú no las vas a creer. Semí, el mismo niño que vimos nacer, se fue hundiendo de nuevo por la extensión de la calle San Lázaro. Era la unidad de extensión de sus caminatas. Salir de la universidad, detenerse en algunas esquinas con bodegas grandes a la española, muy acudidas por todas las menudencias de la vecinería. Siempre había un tipo de excepción, el que se apartaba de la necesidad menor, el anárquico, escapado de la cofradía de los lupulares, el guagüero rezagado que hace esperas de turno o se desorienta en unas vacaciones, el amante de la comadrona, el billetero que guarda el azar en el bolsillo de la guayabera, en el descanso de su mercaduría errante. Semí se sonrió al ver un guagüero almidonado, ya por la tercera carrilera lupular, que hipante y con los ojos espumantes decía: estoy como lo soñó Martí. La poesía sabrosa, sacada la guitarra con azúcar, con el lado azul que le puso mi chiquita. Clara, clarita, clara como el agua, siempre viene bien. Nada de estrambote ni de estrambótica. Yo me escapaba de la escuela, aquel endiablado profesor viejo que yo le puse Chivo Calvo, que me profetizó que yo haría mejor en sacar una carreta de aguacates y zanahorias que estudiar. Pero se equivocó de medio a medio. Nunca vendí aguacate. Soy guagüero y a mucha honra. Eso sí, le pego a la guitarra en el mismo centro. Nací poeta. A oír el que quiera. Oiga, caballero, el cantar yo traigo. Traigo aquí el cantar triste como el mar. Soy un buen jilguero. Al decir triste como el mar, Semí pudo de un reojo unir el amarillo chispeante de la cerveza con el amarillo ensalivado del diente de oro del cantor, con el amarillo más noble, surcado de un verde creador, de una boñiga que ya por lo menos comenzaba por alegrar a un moscardón con un precioso collarín escarlata. A Semí le pareció oír el bordoneo festivo del insecto. Salió una mestiza de la cuartería cercana, enfundada en un túnico azul muy pálido, con aretes de coral, de un rojo boca de perro masticando nubes algodonosas, con la nariz de suave ondulación, como se ve en algunas apsaras de los templos indios. A la mestiza no le interesaba romper la tradición ni recrearla. Eso sí, dijo, cuando él se entona, todo el mundo se aglomera para oírlo. Como quiera que la única persona que estaba en la esquina era Semí, este apresuró el paso para evitar ser todo el mundo. El cervecero levantó de nuevo el entono. El que se va y no viene, busque el ají que no tiene. El que viene y no se va, más nunca le pesará. Más nunca le pesará. Pero ya Semí estaba en la otra esquina y la espuma de la cerveza comenzaba a rodar por los labios de la mestiza, a humedecer su túnico azul. La cerveza, como un canario que toma el sol con las alas muy abiertas, se fue deslizando hasta la cloaca. Orine del Pegaso. Al recibir
la saeta del guagüero mientras se cerraban todas las ventanas al corpúsculo de la verdadera alegría solar. El canario encolerizado golpeaba con sus pequeñas alas la infernal saetilla, logrando, con la ayuda de la mañana, rechazarla. Al llegar a su casa, Semí pudo notar cierta extrañeza. Leticia y el doctor con sus hijos y la criada habían llegado de Santa Clara. El doctor, después de la muerte del tío Alberto, se limitaba a su mecedora y a echarle mano a cualquier revista o periódico para tocarlos en el montón, para tocarlos con el montón en cada cabezazo. Acercar de nuevo las gafas, después verlas rodar de nuevo por el canal de la nariz. Otras veces, pasmo de una erudición inexistente, parecía que las gafas saltarían para servir de malla a los mosquitos. De vez en cuando levantaba los ojos del periódico y los fijaba en Leticia, que comenzaba de nuevo con su eterno tema: llevarse a su madre para Santa Clara. Sus hijos limpiaban los patines para ir al Parque de las Misiones, donde buscarían a las hijas del notario Cortés de Lara, que le cobraba una casita en Revilla Gigedo. Doña Augusta, ya muy enferma, que se resistía, que quería quedarse con sus otras hijas, que a los argumentos de soledad esgrimidos por Leticia oponía sus contraataques con disculpas fundamentadas en su enfermedad, los gestos trágicos de altivez romana. Sé lo que tengo, sé que no puedo vivir mucho más tiempo. Quiero descansar ya. Quiero ya ver a mi madre y a mi padre, a mis hijos muertos, a José Eugenio, a toda mi familia que ya está entre los muertos. Y tú, siempre, Leticia, tironeándome, queriéndome llevar para Santa Clara. No comprendes que ya no me voy a morir. Déjame morir en mi propia casa. No comprendes que ya yo me voy a morir. Déjame morir en mi propia casa, con mis hijos, con mis nietos. Pero ni el argumento de la muerte de doña Augusta hacía retroceder a las exigencias de Leticia, que formulaba de nuevo su petición, esgrimiendo un perfumador, abriendo una caja de pañuelos, probándose una pamela de alas caídas por la gravitación de un ramillete de uvas. Y el doctor: Leticia, es el primer mes que hemos llegado. Quizás más adelante doña Augusta cambie de opinión. Violante, vete vistiendo para ir por la noche a ver a Rambal. Hoy estrena Un Americano en Madrid. Enséñale a Joseito lo que hemos traído. La litografía con la entrevista entre Carlos el Temerario y el rey Felipe. Dale a Eloísa la novela Corazón de Amici. Dale también a Violante el prendedor con un pavo real que le hemos traído. Claro, volví a Leticia. Como a ti no te importa vivir separado de tu madre, cambias la conversación y lo mismo hablas de una chirimoya que de un pavo real, que del combate homérico entre una cotorra y un plumero. Pero esta vez, si no me voy con mi madre, me quedo con ella. Yo no creo que su enfermedad sea grave. Bien sabía ella que su madre tendría que morir muy pronto. Pero quiero estar a su lado y distraerla en su enfermedad. Además, no quiero ver ese Rambal de pacotilla. Ya no vienen compañías de calidad, sino ese folletinero que ni al conde Costia se le ocurriría elogiar. He visto bailar a Tórtola Valencia y a Vicente Escudero. Hay alguien gritando muy a La Habana, ¿no? No sé si llegan a escucharlos ustedes. ¿Logran escucharlo? Hay una norteamericana gritando en la calle. Me voy a acercar a la ventana. Esto es puro Lezama. Tal vez una mujer va a morir. Gritaba desaforadamente. Voy a apagar la luz, no voy a hacer que me...
estos gritos de norteamericana que se ven en las películas y uno cree que son actuaciones, ¿no? No es en el pasillo del... Ya se alejó mucho, ¿no? Verás como este grito que se raja. ¡Qué fracasada! Es muy Pulp Fiction, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estoy asomado ahora a la ventana. Y eso que ahora no se ve nada, es la noche. Sí, obviamente se estaban alejando. Sigue gritando, pero un poco más a la distancia. Bueno, pues ¿saben qué? Que vamos a dejar el podcast... No pasa nada, estoy aquí de vuelta. No, no tengan miedo, todo bien. Estoy en mi... Apagué las luces de mi casa. Y, ¿sabes? Les estaba diciendo, lo que pasa es que el micrófono se desconectó, entonces puse el audio de la computadora, que es un poco más abierto, un poco más menos específico. Y he apagado toda la casa y de repente se me ocurre que podemos dejar el podcast aquí mismo, ¿no? Así, como los locos. O sea, hemos estado compartiendo paraíso. Siempre hago el podcast desde el cuarto, desde la sala, desde la mesa. Ahora me estoy caminando por la casa. Ojalá puedan recibir ustedes esas diferentes energías. Tengo todas las ventanas abiertas, la luz apagada, solamente iluminado por la computadora y por ti. Esto es una escena de exilio. Es más, te voy a hablar un ratito antes de despedirnos. Esto es una escena de exilio. Iluminado por una vela, iluminado por las ronchas de un niño que nació en octubre, en medianoche, como ahora, coño. Y rodeados de una lengua rara, que puede ser el cubano que se habla en la isla y que puede ser el norteamericano que se habla acá, que no le entendemos, no entendemos la rabia. No podemos argumentar con ellos en muchos sentidos. No tenemos contemporáneos en otro sentido. La rabia en Estados Unidos siempre está como que en ese borde, ¿no? En Cuba también, por supuesto, pero son de dos tipos diferentes, ¿no? Y entonces, pues nada, en esa conjunción de espacios, en ese universo de alta densidad que nos da paraíso, donde no puede pasar nada, nada que no tenga una importancia definitiva, fractal, una importancia que Lezama Lima ignoraba, por supuesto, ¿no? Como que una escenita aquí, una escenita en un colegio, en un muro, en una guagua, en una funeraria, pues, ¿qué importa nada, ¿no? Él podría tener las grandes imágenes que quisiera en la cabeza, pero cada línea de esta novela tiene un peso, ¿no? Todo, se podría decir, se personifica. Todo parece cobrar vida, pero así son los muñequitos también. ¿No son así los muñequitos? Los más muñequitos de los muñequitos americanos, de la buena época de los muñequitos, donde una flor se convierte en una culebra y la culebra corre y después se cae por un abismo. O sea, es eso también, no hay que tenerle miedo. La gran gravitación cultural de Lezama Lima es también unos muñequitos americanos, un cartoon. Hay que ver los primeros muñequitos de los años 30, que prácticamente son declaraciones filosóficas de miles de cosas, de la sexualidad, de Freud, del fascismo, del capital. Hay que ver la primera Betty Boop. Un día tendremos que traer a Betty Boop aquí. ¿Qué era Betty Boop? ¿Era una persona? ¿Era una muchacha? ¿Era una mulata? ¿Era una negra? ¿O era un perro? Literalmente un perro, una perra. Tenemos que hablar esas cosas.
Cómo lo antropomórfico que se transforma, ¿no? Lo monstruoso. Y oímos aquí varios momentos hoy de las frases estas de lo monstruoso del organismo humano. Momentos en que comer y la penetración, como la leímos de Farralú, que estaban indistintas en la evolución histórica y se fueron separando y separando hasta que nos convertimos en cabezas hablantes, en animales logocéntricos. Que no nos damos cuenta que es tan importante la planta de nuestros pies como la permanente cámara filmando el mundo que creemos que está, que nos orienta, ¿no? Que la cabeza nos orienta. Ustedes se fijan, la televisión es una televisión de cabezas. Nunca le vemos, nunca se filman directamente los pies de la persona, los culos de la persona rodando por el piso, la persona escupiendo, ¿no? Siempre se filman cabezas hablantes. Vivimos un mundo muy logocéntrico, centrados en esa racionalidad que lo entiende todo y que lo simplifica todo para poder sobrevivir, ¿verdad? Bueno, yo siempre sentía ese desbordamiento con Lezama, ¿no? Ese mareo, ese miedo de hacerse adulto en un mundo tan complejo y de repente llegar a un mundo, hacerme adulto finalmente, y el mundo ya no tenía objetos. Y el mundo cubano no tenía ni objetos ni personas capaces de tener esa densidad lingüística, memorialística. Pero no solamente no, que no estaban las personas, sino que no estaban los objetos. Incluso en Carpentier ya eso se da. Incluso en narradores realistas se da. Había un mundo complejo, estructurado en capas, en personajes, en funciones, caricaturesco también, porque uno caricaturiza al otro. ¿Por qué el guagüero es menos importante que Piano Licario? ¿Por qué? ¿Por qué nos da risa el lúpulo de su cerveza y sus versos a Martí? ¿Por qué tienen que morir un niño para que la familia gane gravitación? ¿Por qué tiene que morir un tío? A cualquiera se le muere un tío, ¿verdad? Todo lo que va pasando en la novela sobre esa gran construcción que es José Semí y alrededor de él Foción y Fronesis y después la madre y la hermana y Opiano. Y todo lo que va pasando es infinito, no se puede resumir. Entonces yo lo que los invito es a la experiencia de Paradiso. Lo que yo les diga no sirve para nada y no les sirve para nada. Los invité a ser Eudoxios. Estos personajes imposibles, imaginarios, de 20.000 pacientes que pasaron por esa consulta, los he invitado a que seamos cubanos en un pabellón de al lado, coño. Que nos reconozcamos, si es posible, un poco antes que el coronel en su soledad prepóstuma, ¿no? Que nos reconozcamos como cubanos que estamos mutuamente en el pabellón de al lado. Así que me voy ya con las luces apagadas. No se preocupen, todo está bien. Yo estoy en un piso alto y muy, muy, muy tranquilo el barrio, ¿no? Pero de vez en cuando pasan estas cosas así. No pasó nada, de hecho, ¿no? Pero esta mujer que grita, ¿no? Y que a mí siempre me angustia oír el grito ese de una mujer que como que es fuera de control, ¿no? Nos vamos, nos vemos hoy. Hoy viernes, o tal vez no tanto. Viene una amiga amada a San Luis a visitarme. Ya vino una vez Michael H. Miranda, poeta que después vino a nuestro podcast. Yo me he escapado a pueblitos cercanos de vez en cuando, Colombia, Missouri. Me vino también un YouTube account que se conecta como YouTube account. Vino desde un estado vecino y me visitó un fin de semana. Persona maravillosa también. Y ahora pues viene una persona desde el Océano Atlántico a visitarme a la ciudad. Así que buenas noticias. Vamos, pero no estoy seguro. Entonces mañana tal vez yo pongo el link y comenzamos un poquito antes y hablamos un poquito antes de estas cosas. Los invito a la inagotable complejidad elemental, simplista de Paraíso. El lenguaje no le pertenece a José Lezama Lima. Él no es nadie. Él no es una autoridad. Él escribió esa novela para que tú y yo
cobráramos realidad en ella. Entonces, si quieres, cubano que me escuchas desde el pabellón de al lado, dale realidad a ese esfuerzo titánico de un cubano sin Cuba. Él vivió en Cuba todo el tiempo sin Cuba, atrapado, deslumbrante, desproporcionado, pero elemental, simple. Cada una de las palabras se entiende perfectamente o lo que leí hoy no se entiende. Ah, digresión, palabras cuyo significado hemos olvidado, pero eso nos pasa todo el tiempo con el inglés. Si yo te digo ahora mismo to the tintinabulation that so musically dwells, eso no parece en inglés. Es una línea del poema de Poe que leímos aquí, de bells, 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 cuando vino Poe y leímos en inglés. No parece inglés. To the tintinabulation that so musically dwells. ¿Ustedes hablan así con la gente en la Social Security? I'm here to ask some help for my mother because of the tintinabulation that so musically dwells in her eyes. Como que... Entonces, Lezama es eso. Es un poco asustarnos, entender que tuvimos un lenguaje y que lo perdimos irreversiblemente, como mismo se están perdiendo cientos de lenguas por día. Hay como una simplificación. El español va perdiendo cientos de palabras por día. Tiene que ver con el castrismo, tiene que ver con el internet, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con que ya pertenecemos al pasado y estamos hablando una lengua ignota que no es nuestra lengua. La forma de hablar, nuestra forma de confrontar las cosas es porque no entendemos esa realidad que está allá afuera, pero que a la misma vez debería ser tan elemental como el hecho de que todos los hombres y mujeres de todas las épocas son nuestros contemporáneos. Pero eso no va a ocurrir siempre en la humanidad. Yo creo que se pudiera estar llegando a un momento de ruptura, de fractura, donde ya un hombre que vivió y murió en la soledad de un pabellón, en el Calixto García, en los años 70, pues ya esa soledad no va a tener ninguna resonancia con nosotros. No va a existir nada que nos conecte a José Lezama Lima, ni nada que nos conecte a la gente del futuro con nosotros en el año 2021. Ya 8 de octubre, de viernes, días que amo porque es el día en que yo nací. Y vamos a soñar que esta madrugada sin luz, con una velita, con una baldovina gritando allá afuera en la calle, con un niño que debe estar incapaz de llorar, porque los niños en Estados Unidos no lloran, cuesta trabajo escucharlos llorar. Es muy raro todo. Para mí que el wifi, no permite que los niños lloren. Y... en ese silencio de edificio vamos a quedarnos con la invitación de que busquen Paradiso si quieren, lo pueden comprar. Es un libro que les va a tomar toda la vida leerlo, toda la vida. Entonces eso es una buena señal. Significa que tienes un amigo fiel que te va a acompañar por un buen tiempo. No lo vean como un objeto sagrado, no lo vean como un objeto solemne. Este es el libro de los muertos cubanos. Este es el libro de las fornicaciones cubanas. Esta es la gran revista Playboy cubana, la gran enciclopedia pornográfica cubana, la gran enciclopedia de la defecación cubana, donde todo es importante. Una mosca con un collarín escarlata posada sobre un mojón, que es lo que acabamos de leer, lo que pasa en esa escena de cervezas y guagüeros, y una manifestación política, figuras que se arman y se desarman. Casi nunca, Lezama usa el vocablo fuerte, pero eso solamente hace su libro más obsceno. Y hay que tener amor para amar lo obsceno. Lo obsceno no se censura, lo obsceno se ama. Aquí las escenas de los eudoxios, los invito a leer ese capítulo ustedes, solitos. De ahí salen miles de cosas, el deseo, lo incestuoso. La muerte, el amor filial, la traición, la locura, la ética profesional, te vuelves loco, pero todavía sigues siendo médico. Muchas cosas maravillosas que yo no puedo explicar. Saudade, nuestra primera conversación en el Centro Provincial del Libro y la Literatura fue sobre Lezama Lima.
Paradiso y O Piano Licario. ¿Recuerdas? Sí, claro, saudade. Recuerdo. Y de ti, recuerdo todo. Vámonos a casa. Muchísimas gracias por la compañía. Adrián Cabrera Sukosan, desde el Japón. Karen P., ¿Duda Poética o Dudu Poética? Esto me pasó a mí en Alemania. Pensé que los perros no ladraban, que había una pastilla o algo para que dejaran de ser perros. ¿A dónde fueron a parar, Taína, todos esos escritos y biblioteca desordenada del Lezama? ¿Quién se haría cargo para salvaguardar de todo eso? Eso es Cuba. Es una historia compleja y larga que se puede trazar hasta un punto. Pero vámonos a casa tranquilamente. Bueno, tengo el libro aquí, les puedo leer cualquier otra cosa y nos vamos. No sé, pero no sé qué leerles, porque no quiero tampoco distorsionar, ¿no? El problema es que cada párrafo, o sea, esta idea moderna del internet, de un screenshot, de una, dame tu statement, dame tu declaración en una página, este pragmatismo no puede ser así. A la misma vez la novela tiene su economía. Pero esto es como una caja del tiempo que nos está llevando a otro momento temporal. A otro momento temporal. Donde si de verdad estamos presionados con el trabajo, con el informe, con buscar un trabajo, estoy aplicando un trabajo ahora, pues con enseñar Paradiso, coño. Si de verdad yo tuviera que enseñar Paradiso en un curso, en una universidad norteamericana, la única forma es convertirlo en un podcast y vulgarizarlo y hacerlo una mierda como enseñar el Quijote. O sea, ya esta novela ya no se puede enseñar en los Estados Unidos en muchos sentidos. Estoy exagerando un poco, pero es como que un párrafo de esta novela daría para un curso, un capítulo igual, la novela completa entera daría para un curso, pero los estudiantes estarían preocupados por entender una serie de elementos y eventualmente estarían preocupados por traer a la novela la moralidad y la realidad política que está ocurriendo en el país, esa hiperpolitización y la moralidad propia, autónoma de la novela, moriría. Enseñar Paradiso hoy es como humillar a Paradiso, en mi opinión. Escenas que serían inmediatamente atacadas, ¿no? Apareció Lucía. Y Fronesis no dio ninguna muestra de sobresalto. Se sentía muy seguro de los fines de aquella noche iba a otorgar. Su chaqueta azul oscuro servía de claroscuro para disminuir la pronunciación silbante de los senos. La masa azul disminuía las puntas del animal carbunclo. La chaqueta traía como unos signos islámicos de plata. La luna, blanqueado el atrio escondido por las columnas, le recordaba a la doncella el día del sacrificio. En la noche, cada paso que se daba, una ascensión en la escalera que muestra el sacrificio, el holocausto de la doncella ante el pueblo. La luna, completa, tenía una cara del tamaño de un fondo de balde, círculo regado con leche condensada. A su derecha, un ciervo blanqueado se curva en acecho voluptuoso de la fruta, con el sexo acentuado como una enorme tijera de sastre. ¿Cuántos cubanos dijeron que el sexo de una mujer puede ser una tijera de sastre? La sayuela era de un amarillo de fondo contrapunteado por incesantes hilos negros de araña. El amarillo abrillantado por la luna fría parecía preludiar la navegación galante entre escollos que merecían una pausa para la convocatoria de la flauta, al paso que las redes de los arácnidos llevaban el soplo de la floresta por laberintos de gemidos, por sospechas que se cumplimentaban picoteando en cada poro de la piel. Fueron
Lucy Fronesis a un apartamento que le había prestado un amigo villaclareño. Esperemos que no sea Senel Paz, que lo vivía cuando venía a sus días habaneros de negocios y entrevistas. Una Habana con negocios, una Habana con entrevistas, un país con viajes. Este soy yo, ¿eh? Lucía, con curiosidad de mujer poco profunda, que se entrega al marchamo de la especie, revisó escondrijos y gavetas cuando ya Fronesis lucía pleno en su desnudo. Nerviosilla, se había quitado primero la falda y los pantaloncitos, de tal manera que toda la atención de Fronesis recayó con el subrayado en claroscuro de las otras partes todavía ocultas, en las zonas erógenas, en la esbeltez de las piernas, en la expresión que ofrecía fragmentos extensos del cuerpo, como los muslos que unidos ocultaban el rostro del delicioso enemigo. Tápate eso, cochina, le dijo Fronesis, dándole un pequeño golpe en el monte venusino. Se rió ella con una risa fría, no cínica. No podía adivinar lo que iba pasando por la imaginación de Fronesis. Las escoriaciones de las entrepiernas de Isolda, con sus pellejos roqueros y sus nidos de golondrinas, volvieron a surgir en su imaginación, pero ahora con modalidad distinta e idéntica a náusea. Le parecía ver en el monte venusino una reducción llorosa de la cara de Lucía. Otras veces, un informe rostro fetal deshecho, lleno de cortadas con costurones, causándole la impresión de que la cara deshecha y llorosa se burlaba de sus indecisiones, de una inercia celentereada que endurecía su cuerpo con escudetes quitinosos. Los dos cuerpos, desnudos, uno al lado del otro, estaban en una tregua que no sabían cómo romper. La mano derecha de Fronesis comenzó con lentitud a repasar la hierbecilla del monte. A medida que su mano acariciaba y apretaba la vulva, empezaba a sentir la humedad secreta de la mujer. Subterráneo, al lado de una pradera oscura, con un agua lechosa que extiende infinitamente la capa bermeja de un bufón suicida. Todavía el carrete con el oro de su energía no podía recorrer la miel, la leche, el aceite y el vino esparcido en el canal de la mujer, logrando el suficiente azogue para el dominio de la imagen por la vara trocada en serpiente, de la serpiente que no se deja fragmentar por la rueda dentada. La primitividad de su experiencia se apoyaba en la penetración de la mano, no en la energía que recorría el falus. Mientras sus dedos penetraban en el canal de la mujer, Lucía cruzaba su mano con la de Fronesis, comenzando el estímulo del viril, pero se cruzaba la humedad con la sequedad, pues el balano de Fronesis estaba flácido como una vaina secada por el sol. Pero la visión, formada por los innumerables ojos de cada cuerpo, no penetraba en la oscuridad del voluptuoso retador. Uno a otro se sentían como impedimentos, innumerables mares, invisibles deshielos impedían que uno pusiese la mano en el secreto transfigurativo del otro para lograr la suspensión donde los contrarios se anegan en el uno único. La presencia a su lado del cuerpo de Lucía parecía que obturaba sus sentidos. No lograba alejarla, convertirla en imagen, para que pudiese circular más libremente por sus centros nerviosos. Entonces, Fronesis cogió una camiseta asfixiada casi bajo la balumba de toda su ropa y la puso a navegar en el río de la imagen.
le pidió a Lucía sus tijeras. Del espaldar de la camiseta cortó una circunferencia y en el centro cortó otro agujero del tamaño del canal penetrante de la vulva. Tapó el sexo con la lana circulizada. Ya al final de toda esa labor, como desastre submarino, había logrado alejar el cuerpo de la momentánea enemiga y se sentía recorrido por una comezón que se iba trocando en un cormejón para darle a ese momento una expresión de voluptuosidad verbal. Cuando precisó que el agujero de la lana cubría el círculo por el que se entraba al río de la fémina, el gallo de Eros anunció el alba de su aguijón posesivo. Lucía no sabía calificar de ridículo aquel inusitado uso de la camiseta, pero sus ojos, al salir de la cama para comenzar a vestirse, lucían desmesurados, indescifrables aquellas tijeras que habían preludiado el pico del gallo. Estaba sobre la cama la camiseta con el círculo que le había sido amputado, como si el cuerpo que había de ceñir llorase su incompletez. En el suelo, el más pequeño círculo recortado, del tamaño de la pequeña entrada de la gruta, se mantenía tenaz en su insignificancia. Era un pequeño círculo de lana que había abierto una ruta, pero que ahora se mostraba sombrío como un parche para tapar un ojo. Un parche que había traído claridad al oscuro, pero que tapaba con su mancha esa rendija por la que se ve la luz del éxtasis. Fronesis apretó la camiseta picoteada y el pequeño círculo y lo hundió en su bolsillo. Así acompañó a Lucía hasta la casa de huéspedes. Sobre sus muslos sentía el peso de esos dos círculos concéntricos de la camiseta como si fuese un amuleto. Bueno, y nos vamos a casita ahora sí. Es una escena rara, fuerte, desconocida. Sayuela es con Y, Karen amada. Sí, es con Y. De saya, es una saya pequeña.
Nada, los dejo hoy jueves. Me voy a casita tranquilo. Estoy en casita. Deséenme suerte. Tienen que venir tiempos cada vez más hermosos. Gracias a todos por estar aquí. Han hecho un grupo maravilloso hoy. Pinita Carnero, María Lazo Martínez, mi madre, el financiero Ed, Taina Amor 11, Lala Amor, María Victoria Arazo, el ángel desde Argentina, Julio César, JC, Vela Amor, Bruselas, José Parrilla, hermano, Karen P., Beth Copeland, Giovanni Río, K9 Shepherd Dog, Yvette Tevenal, Zoraida Iris, Bolaños, Afonso, James Bonachea, José René del Pozo, OGD, Sexy Cuban, Cuba Nuestra desde Suecia, Argenis Hernández, manejando, Saudade desde cerquita, Joelvis Suárez Rangel desde Tenerife y Adrián Cabrera Sucosán desde Japón y Judy 32. Seguro, si, a lo mejor se me está quedando alguien por ahí, pero bueno, vámonos a casa tranquilitos. Ayer, después de leer a Senel Paz, que es lo contrario del Lezama Lima en todos los aspectos, casi que no se pueden poner ni en el mismo espectro de la balanza, una cosa no tiene nada que ver con otra. Una es la vulgarización, el otro es la realidad, es la presencia. Pues el hecho de que Lezama se popularizara a través del snob, del snobismo, ¿no? De Senel Paz, pues también sirve, porque lo conoce alguien, ¿no? Traten de mantener un sentido de atención. Cuando estamos viendo la cosa más imbécil del mundo, la más idiota, la más que la estamos viendo por verla, traten de mantener un sentido de atención y verán cómo el tiempo se dilata y verán cómo la presencia en el mundo dura más y es más plena y placentera, ¿no? En una peliculita, en una reunión del comité de base o del comité de la corrección política en la escuela, en una reunión de Me Too o de Title IX, lo que estén haciendo, echando gasolina a un camión, presten atención, paren el oído, escuchen cómo se hablan las personas, tengan prejuicios, juzguen, prejuzguen, pero a la misma vez estén completamente en blanco. Defiéndanse, protéjanse, creen barreras y muros, pero a la misma vez estén completamente en blanco para captar un olor, una señal, una conexión, ¿no? Que restituya de alguna manera ese gran mundo hundido, ese gran mundo perdido, ese gran espacio sentimental que se estaba construyendo en Cuba, con todos sus personajes, con todas sus injusticias, y que por los ajetreos de la política, incluidos los ajetreos de la revolución, pues, en mi opinión, ha devenido desierto. Lo terrible de los totalitarismos es que son una total simplificación. Se tiende hacia la singularidad, la misma singularidad a la que se llega mediante la complejidad aparente del mundo libre, abierto, capitalista, esquizoide, esquizofrénico, también parece que se está llegando a través del mundo monolítico, paranoico, simplificado del totalitarismo, donde todos estamos hablando todo, al mismo tiempo y la misma cosa y del mismo tema, ¿no? Se pierde la... no sé cómo llamarle, esa voluptuosidad de capas, esos fulgores en el cuerpo de la españolita y de la mestiza. Se pierde incluso la intimidad. Esta novela Paradiso es una novela muy íntima, muy íntima. No torremarfilista. Revela que el ser humano tuvo en algún momento intimidad, tuvo en algún momento cosas que ocurren entre las paredes de casas, instituciones, conventos, escuelas, universidades, prostíbulos, cines,
consultas médicas, establos, carboneras, exilios, hospitales, esa complejidad, esa fe. ¿Es verdad? Probablemente siempre fue un mito, probablemente siempre vivimos a la intemperie, probablemente nunca debió existir la literatura, ni debimos escribir, ni metaforizar nada, ni hipostasiar nada. Probablemente estamos en un descampado bajo los elementos y lo único que pudiéramos haber hecho es hacer silencio. Pero toda vez que se va a hablar, pues la gran oratoria que quedó por escrita, pero que es una oratoria, la gran oratoria de José Lezama Lima, que quedó por escrita, pues parece interminable. Sin embargo, la otra gran oratoria que quedó también escrita, que es la oratoria de Fidel Castro, cuando yo busco y busco en esos discursos, y lo hago todo el tiempo, están publicados en internet, y voy a esos discursos buscando una gravitación, buscando una pertenencia, a ver si puedo reconstituirme yo en Fidel Castro, y empiezo a notar que en miles de horas de discurso, Fidel Castro nunca nos dijo nada. No construyó, no recreó, no expresó nada. Y sin embargo, funcionaba también su oratoria al vacío en ese momento en que era expresada. Desde García Márquez hasta Cintio Vitier, lo compararon con un poeta y lo compararon en serio con un poeta. No era un halago banal. Entonces tratemos de distinguir, ¿no?, entre el cuerpo que genera unas capas de lenguaje donde el que diga la palabra misoginia ahora para referirse a esta escena ya está matando la escena. Y entonces, como yo creo que la gran lección que nos enseñan la literatura, ¿no?, que nos enseñaba, porque es posible que la literatura ya haya muerto ya y que estemos en un momento post-literario, que ya no se puede escribir. Lo que nos enseña es que existió un momento en que los contenidos, las formas, los sonidos, ¿no?, se arreglaban de una manera que frase a frase, que es lo que hace Twitter, Twitter coge las frases, ¿no? Frase a frase sería un horror probablemente. Pero si aprendieras a leer, como mismo no se lee una sílaba, ni se lee una palabra, ni se lee una oración, entonces leer en tuitazos es como una manera de volver a ser analfabetos, ¿no? Tampoco se lee en párrafos, ni siquiera en páginas, probablemente ni en capítulos. O sea, ¿cuándo vamos a recordar que leer no es leer lo que está escrito frente a nuestros ojos? De hecho, muchas veces el cerebro ni lee las letras, reconoce la forma y corre por ahí para allá. De alguna forma, leer es como recordar un pentagrama escrito por el autor. Sabemos lo que está escrito en Paradiso antes de leerlo. Hagan la prueba, búsquenlo y verán que van recordando sus propias muertes, sus propios miedos, porque ustedes son animales complejos. Todos los que me están escuchando vivieron en la complejidad. Ya en pronto, los que escuchen este podcast el 1 de enero del 2059, ya no van a haber vivido en la complejidad. Entonces, acérquense a esa complejidad donde va emanando algo que no tiene realidad física de esa escritura, y ese proceso no puede pasar por la autoridad del saber, no puede pasar por la autoridad del intérprete, de que yo te explique la importancia de la novela. Te estoy diciendo solamente, te podrías ahorrar muchos dineros en terapia y en medicina si recuperáramos la capacidad elemental de leer lo complejo, que es lo más elemental que hay. Cuando se nos da lo elemental en sí, el No Fear Shakespeare, el Lezama para For Dummies, el Lezama explicado en media hora, en 3 minutos, el meme, el podcast. Qué paradoja, ¿no? Usando un podcast para deconstruir el podcast.
pues en esa simplificación, en esa cosa elemental de pragmática, ¿no? Yo detecto una intemperie y no quiero habitarla. Nos vamos a casa. Sí, estoy bien. Un abrazo a todos, un beso grande. Todo huele, todo respira. Esto es pura sinestesia. Soy Orlando Luis Pardolazo. Tú eres tú. Estas son las noches en que Cuba no existió. Nuestro podcast del alma, periódico Patria Radial, o acaso periódico y Patria Radial. Puente precarísimo, precarísimo de palabras. No sabemos si nos vamos a volver hoy ni a volver a ver hoy ni a volver a ver nunca. Por eso de tan precario es tan magnetizante y tan hechizante la posibilidad de volvernos a encontrar. A la misma vez que es precario, siempre digo, lo defendemos a patadas, pero a la misma vez sin necesidad de debatir ni de decir nada. Con nuestra pertinente presencia, con nuestra completamente azarosa pertenencia aquí, pues lo defendemos. La ciudad se destruye y nosotros aquí, cantando, recuperando nuestra condición crónica de contemporáneos. Sí que te he querido mucho, sí que te quiero mucho, y sí que me has hecho una persona buena, verdadera y bella. Nos vemos hoy, luz de mis días, macrogenitosoma, como quieras llamarte. Te quiero mucho, Farraluque, te quiero mucho, Semí, te quiero mucho, Fosión, te quiero mucho, Fronesis, te quiero mucho, Eudoxia, amada Rialta, amada Augusta, amado Andresito Lezama Lima. Nos vemos este viernes 8 de octubre del año 2021. No lo dejes perder por gusto. No dejes que el castrismo te quite a paraíso. No dejes que el exilio te quite a paraíso. No dejes que una carrera profesional exitosa te quite a paraíso, porque es importante que llegues a la escena de esa soledad siniestra, abismal, recordando que otros cubanos buscaron a otros cubanos en el pabellón de al lado. Os amo.
Thank you.
Thank you.
Gracias.